Pese a que los institutos políticos están regidos a difundir información pública en sus portales de internet, 5 partidos políticos en Quintana Roo no lo han hecho, por lo que a 7 meses de no acatar la Ley General de Transparencia, en breve se darán a conocer las medidas que se tomarán, que van desde amonestaciones privadas o públicas y en caso de reincidencia se aplican multas económicas de entre 10 mil y 120 mil pesos. El argumento presentado en su momento al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo fue proceso electoral, pero ahora, a más de 2 meses de haber finalizado, la mayoría no cumple, ya que solo 4 lograron obtener una calificación aprobatoria en la inspección de sus portales de internet. Pero no cree usted que solo incumplen los partidos políticos con la transparencia. También los 11 ayuntamientos de Quintana Roo también están bajo escrutinio de la información de sus portales electrónicos, por lo que no descartan amonestaciones para ellos.